Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 3 de octubre del año 2022. Este programa se lo dedico a Germania, mi hija, que hoy está cumpliendo 28 años. Este programa, el aplauso es para las dos, me imagino, ¿no? Es para las dos. Bueno, voy a aprovechar para contarles que hay un proyecto de Germania y de su mamá, que soy yo. Pronto vamos a tener un podcast que se llama Viví con ella, así que no se lo pueden perder. Y ahí van ustedes quizás a entender un poco, hasta políticamente, algunas cosas que la gente se pregunta sobre las diferencias entre Germania y yo. Y yo creo que va a estar muy bueno. Y vamos a estar tocando, aunque yo tengo ya la discusión con ella de que tratemos de no tocar la política, sino otros temas de la vida, que también son muy importantes. El día de hoy, todo el mundo está esperando, los seguidores de Agárrate, cuál es mi posición con respecto a el canje de los dos narcosobrinos de Cilia Flores por siete ciudadanos estadounidenses. Yo no tengo mucho que agregar a lo que ya analistas e incluso luchadores por los derechos humanos han dicho, ¿no? Porque incluso previo a esto, cuando esto sonaba y sonaba lo de la libertad de Alex Saab, tuve discusiones con muchas personas a las quienes les dije que aquí las instituciones de verdad son independientes. Y pues resulta que la independencia de las instituciones funcionó en este caso para un acuerdo político del presidente Biden con Nicolás Maduro, porque entre las potestades del presidente de Estados Unidos está hacer lo que hizo con estos dos sujetos, ¿no? Y pues el Estados Unidos que uno conoce y que ha conocido siempre ha sido realmente un país, un estado que ha colocado como en su lista, en primer orden, la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, porque ambos crímenes le han hecho muchísimo daño a sus ciudadanos. Aquí prevaleció, yo diría que por lo menos a la vista lo que está y en las explicaciones que se han dado diplomáticas y públicas, pues que había siete ciudadanos estadounidenses sufriendo en las cárceles de Venezuela. Y pues Estados Unidos tiene que ocuparse de sus ciudadanos y tiene que defenderlos. Pero la verdad es que este tipo de canje, porque es lo que fue, no se ve sino en tiempos de conflicto, de guerra, cuando hay rehenes y pues los países que están combatiendo pues llegan a acuerdos de liberar rehenes de parte y parte. Ya ustedes, estoy segura que ya vieron todos los comunicados y por supuesto el comunicado del régimen de Nicolás Maduro no podía hacer otra cosa que ufanarse de que estos sobrinos estaban presos injustamente. Y en ese punto yo me quiero detener, porque cuando se habla en este país de que hay dos personas que están detenidas injustamente, hay que irse hacia atrás, perdón porque tengo muchísima tos, hacia atrás en esa detención. ¿Cómo comienza una detención? ¿Cómo comienza un juicio? Pues con un trabajo de investigación que hacen los organismos de inteligencia. En este caso, la DEA hizo un trabajo impecable, impecable. Al punto que apenas se conoció de la detención de los narcosobrinos, porque no dejan de ser narcos, porque hayan sido objeto de una medida humanitaria. Perdón, hoy tenía que hacer programa como fuera y tengo mucha tos. Bueno, el hecho de que cuando fueron detenidos, enseguida comenzó una campaña millonaria, pagada obviamente por el régimen de Nicolás Maduro, con el dinero de todos los venezolanos, para descalificar la detención, para
darle el tilde de revancha política, de que fue una detención arbitraria, de que no había pruebas. Y cuando la DEA le entregó el caso a la fiscalía, ya habían pruebas para tirar para arriba. Audios, imágenes, testimonios. Además los agarraron con las manos en la masa, con las manos en la cocaína. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿cómo estarán esos agentes de la DEA en este momento? ¿Cómo estará la fiscalía que actuó en el caso en este momento? Porque esas son las instituciones a las que yo me refiero. Esas son instituciones. Y esas son las instituciones que yo defiendo. Yo no defiendo las instituciones políticas. No las defiendo. Pero yo estoy segura que esto ha sido un gran golpe para la DEA. Porque el riesgo que corren estos agentes cuando hacen una operación como esta es muy grande. Yo les recomiendo que vean la serie Narcos México, porque está basada en hechos reales y se refiere al asesinato de un agente de la DEA por narcos mexicanos. Y en este punto, yo quiero decirles que cuando Biden se vaya, que se va a ir, estos agentes de la DEA se quedan. Estas instituciones se quedan. Los organismos de inteligencia se quedan. Y en eso es que yo baso la confianza que tengo en este país, que parece muchas veces que está a punto de derrumbarse y ocurre siempre algo que evita esa destrucción. Así que yo veo las celebraciones y veo cómo pues, se ufanan el comunicado, como les decía, es un comunicado, el de Maduro, en el que se ufanan de un triunfo que no es tal, porque un triunfo familiar, sí, es un triunfo familiar, pero ¿qué estará ocurriendo allá adentro? Porque allá adentro, en Venezuela, donde van a seguir haciendo vida estos dos jóvenes, pues definitivamente todo el mundo sabe quiénes son y lo que son. Nadie duda de eso. Pero además, los antecedentes les quedan aquí en Estados Unidos. Son narcotraficantes para siempre, no son ex narcotraficantes. Es decir, Biden no los liberó de culpa. Pero además, cuando nosotros vemos este tipo de operaciones que lo que llenan es de frustración y desesperanza a los venezolanos en este caso. Yo siempre digo, el juego no se ha terminado. Y el juego no se ha terminado. Ahora es que falta para que este juego se termine. Y cuando ocurren estas cosas que todo el mundo tiene la empalizada en el suelo, siempre pasa algo que nos demuestra que aquí las instituciones funcionan. Aquí pasan los presidentes y las instituciones se quedan. De manera que también es arbitrario echarle la culpa a quienes apoyan al Partido Demócrata o apoyan al Partido Republicano, porque eso no tiene ninguna relación con una decisión que tomó el presidente Biden después de unas negociaciones que no sabemos hasta dónde llegan. Porque yo dudo que esto se termine con la liberación de los narcosobrinos. Tenemos que esperar. ¿Qué más va a dar Estados Unidos? Se los dije anteriormente cuando se levantaron algunas de las sanciones. Estados Unidos da y da y Venezuela no responde. Todavía hay ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, pero además hay ciudadanos estadounidenses en el mundo entero que ahora son, son carnada. Porque si así se reacciona con 7 ciudadanos que no son rehenes de guerra, ¿cómo reaccionaría Estados Unidos con más? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si le detienen a un funcionario de la DEA en otro país que sea amigo del régimen y lo llevan para allá? Todo eso está por verse. Y claro que eso puede habernos llenado de rabia,
yo estaba incluso reactualizándome porque yo soy seguidora de estos temas, de lo que han sido detenciones de este tipo aquí en Estados Unidos, y la mayoría de los narcotraficantes cumplen su pena completa. Le pasó a Carlos Leder. Le ha pasado a todos los que estuvieron aquí o los que han estado y todavía están presos por el cartel de Cali, el cartel de Medellín, en la época de Pablo Escobar. Y entonces ocurre esto por un acuerdo político. Quizás el ciudadano que va a votar aquí en las elecciones de medio término, el 8 de noviembre, no tome en cuenta esto, porque toma en cuenta es que 7 ciudadanos estadounidenses han recuperado su libertad y están ahora con su familia. Quizás ocurra eso. Por cierto, varios de ellos son venezolanos y tienen por segunda nacionalidad la estadounidense. Quizás no, en ese punto, no afecte realmente a Biden y al Partido Demócrata en las elecciones de medio término, pero las instituciones aquí, estoy segura que están tan alteradas como nosotros los venezolanos. Créanme que es así. Y eso es lo importante. Voy a pasar a otro punto. El miércoles no se pueden perder el estreno de la segunda temporada de No te escaparás. Va a estar muy buena. Todo lo que denunciamos al final siempre tiene resultados. Sobre todo porque hay algo que le molesta muchísimo al enchufado, al corrupto, al narco, y es que se muestren sus rostros y se cuente su historia. Y en eso estamos y lo vamos a seguir haciendo. Así que el miércoles no se pierdan el estreno de la segunda temporada, que está buenísima. Mañana es 4 de octubre, y para mañana está fijada la audiencia del Motion to Dismiss en el caso de la demanda de Rolando Vázquez contra 4 inmigrantes que lo denunciaron y contra mí. El motion to dismiss es la moción para desestimar. Esta moción la introdujo nuestro abogado Jorge Díaz Cueto el 27 de septiembre. Es decir, estamos hablando de hace 5 meses. Por razones de salud del abogado se pospuso la audiencia y estamos ahora a 5 meses después. Perdón, gracias, Dani. Se introdujo el 25 de abril. El 25 de abril, nuestro abogado Jorge Díaz Cueto introdujo el motion to dismiss. Y la fecha para decidir esa moción para desestimar estaba prevista para julio, y nuestro abogado tuvo un problema de salud y se pospuso para el 4 de octubre, que es el día de mañana. Bueno, una semana antes del día de mañana, es decir, el 27 de septiembre, 5 meses después de que nuestro abogado introdujo el motion to dismiss, Harris, el abogado de Rolando Vázquez, introdujo una moción para evitar que se dé ese motion to dismiss, esa moción para desestimar la demanda. Apenas una semana antes, tratando de evitar lo que ellos saben que en algún momento va a ocurrir, y es que esa demanda se viene abajo. Ya yo les dije a ustedes anteriormente, por cierto, que esta decisión, los dos abogados van a decir sus alegatos, y no sé si la juez decidirá mañana mismo o pondrá una fecha para decidir, pero va a ser por Zoom. Esta vez no va a ser presencial, de manera que las demandadas vamos a estar conectadas por Zoom, al igual que los abogados, con la corte. Y pues mañana, apenas termine la audiencia, yo les voy a estar informando por las redes, y en la noche voy a estar aquí en el programa dándole detalles de lo que ocurre. Pase lo que pase, yo les he dicho a ustedes, la verdad es una sola. Y se habla de que hay una verdad verdadera y hay la otra verdad que se estima en las cortes. Yo no les estoy diciendo esto porque pienso que vamos a perder. Yo nunca pienso que voy a perder ni que vamos a perder, porque la verdad no puede perder. Porque definitivamente en este programa, en las redes sociales, hemos demostrado la conducta tanto de Rolando Vázquez como de su esposa Sabina Contreras. Los audios de Sabina Contreras lo dicen todo. Por eso hoy decidimos hacer un segmento completo
compartiendo con ustedes los audios de Sabina Contreras. La conducta de Sabina Contreras y de esa oficina de abogados se demuestra fehacientemente en esos audios. Vamos a compartirlos con ustedes en una audioteca, un audio detrás del otro. Los audios que tenemos, porque imagínense los que no se grabaron. Estos fueron audios que las víctimas tuvieron la rapidez de tomar la decisión de grabar. Imagínense lo que no se grabó. Porque las informaciones que nosotros tenemos, no solamente de lo que Sabina y Rolando Vázquez le hicieron a estos inmigrantes que eran sus clientes, es lo que han venido haciendo, las ilegalidades que han venido cometiendo en las últimas semanas. Esto da para rato, pero ustedes saben que yo, en el tiempo de Dios que es perfecto, les voy a contar todo, todo, porque la inestabilidad psicológica de Sabina Contreras ha arrastrado aquí al abogado de Rolando Vázquez y al propio Rolando Vázquez a un barranco del que es muy difícil que ellos se recuperen. Es decir, subir desde ese despeñadero va a ser muy complicado. Yo voy a dejar con ustedes esa audioteca de Sabina Contreras, que lo dice todo. Y mañana a las 9 de la mañana vamos a estar ahí presentes vía Zoom en esta audiencia que es para desestimar la demanda. Les dejo con los audios y mañana estamos aquí nuevamente en Agárrate. Vamos a Aizer y te entregamos para que tenés empresa. Mano, pero no nos venga a generar un estrés en la oficina, por favor, y mucho menos mandando 154,000 emails que no tienen ningún sentido. No eres prioridad. Se te va, los casos se atienden por prioridad. Es como cuando estás en la sala de emergencia. Es exactamente igual. Entonces te estoy diciendo, te va a enviar. Okay. Tú eres libre, no perdiste tu dinero, el trabajo se hizo, pero sencillamente la hostilidad, la relación, no la podemos mantener con un cliente como tú, cuando tú has tenido una posición como la que has tenido en tus emails. El abogado no está en obligación de mantener una relación tan tóxica con un cliente, ¿ok? No, bueno, esa es tu posición, pues, o sea, esa es tu posición y como yo digo, pues, mi... La posición del abogado. Bueno, la posición del abogado. El abogado ni siquiera quiere hablar contigo. Por eso sí. Te digo todo. No, me imagino. Entonces, se te va a enviar el caso, ¿ok? Ok. Bueno, muchas... No hay comunicación con el abogado. Dice que ni siquiera quiere invertir tiempo en hablar contigo. Por eso estoy hablando yo. Ah, ok. ¿Ok? Señora Marlin, ¿cuál es el balance del hermano? Son $400. Ok, ese es el balance de, con eso, entonces, o sea, es la última cuota, ¿no? Creo, o sea, estamos con eso ya a pagar y se cae el monto total de del contrato, ¿es correcto, no? Del contrato. ¿Hay algún envío, copias del caso, señora Marley, que agregar? Si realmente se le va a hacer llegar el contrato, hay que saber cuánto va a ser el envío. Ah, bueno, claro, pero ya sería adicional, obviamente, los datos y el copia, perfecto. Sí. Estamos hablando de lo de Víctor Manuel Vanegas, ¿no? Sí, sí, señor. Ok, sí, señor. Con respecto, entonces, yo espero, no importa, si por favor puedes enviarme lo de mi caso, o sea, mi expediente. Víctor Manuel. Vía correo electrónico, yo me encargo. ¿Cuál es Víctor Manuel y Víctor qué? Víctor Manuel. Víctor Manuel es MPP. MPP, es correcto. Exactamente, ajá. Correcto, entonces del MPP tenemos el balance de $400. Bueno, ¿quién va a hacer ese pago? Yo todos los pagos los hago yo. Yo lo voy a realizar en el transcurso de la mañana. Hoy mismo, en el transcurso de la mañana. Okay. Sí. Entonces, solo quería estar seguro de que no fueran a confundir una cosa con la otra, pues que no tiene nada que ver, pues. Absolutamente, es que nosotros no hemos tenido ningún problema con el señor Víctor Omar, en lo absoluto. No, yo soy Víctor Omar, lo que pasa es que siempre se entienden es conmigo. Entonces, bueno. Mi amor, te pusieron el mismo nombre que tu hermano, Víctor MPP. No hemos tenido ningún problema con MPP, Ok, perfecto, está bien. Ok, hasta luego, que tengas cuenta, ya tenemos 7 minutos en la línea. Okay, hasta luego. Chao, gracias. Con alguien de ese equipo, no sé exactamente quién fue, esa persona me dijo que nosotros nos íbamos a Iván Manuel en Venezuela. Evidentemente,
que no, que ustedes no tienen, ella no, ya va, ya va, ya va, escúchate, no, eso no tiene nada que ver, mi amor, escucha, yo soy la esposa de Rolando, y no, Rolando, yo fui la que le dije eso, mi amor, lo que te hayan dicho en la oficina es irrelevante, tú estás hablando con el dueño del circo, que es el abogado, es el que está directamente con Iván. Que la sensibilidad, la ustedes para ¿de qué sensibilidad estás hablando si tú estás hablando directamente con el abogado de Iván en este momento? E Iván ha estado en contacto, en comunicación con su abogado. Yo hablé con Iván anoche. Y está bien, señora Gelanda, tú sigues diciendo un problema que no existe. Señorita, tú sigues existiendo un problema que no existe. Cálmate. Coge mínimo. Coge mínimo. Ya, te calmaste. Ahora habla. Y cálmate. Porque si te puse a Rolando es para que hablaras con él, no para que vengas a meter chisme cuando he estado todo el tiempo hablando con Iván. Ok, tú mira. No te vas a meter. Ok, Rolando, disculpe, mire. Tú no eres el tema, lo que yo quería aclarar. No seas ridículo. Tú no eres ni siquiera el cliente. Yo quería aclarar en este punto. Era ridículo. Si los pasos que te habían... Eres una grandísima hija de puta. ¡Hija de puta! No sirves para nada. Para nada sirves. Trabajo asqueroso y horrible que me hiciste y ordinario. Chabacano. Los globos más baratos los compraste tú. Blanco, que son los más baratos. Chabacano ese trabajo. Ordinario. Ordinario como tú. Y te dije, descuéntame esa mierda. Los reales que se te pagaron me saben a ñoña. Añoña me sabe, me sobran. Y a ti nunca te va a sobrar nada porque eres una hija de puta. Trabajas mal. Trabajas horrible. Espantoso. Horroroso. Horrible. Y te estoy diciendo que eres una hija de puta. Y ojalá me estés grabando y lo escuche 10,000 veces porque eres una hija de puta. Porque te dije, ven a desmontarme esa mierda. Y nada, lo puedo hacer. A mí qué coño madre me importa. A mí qué coño madre me importa que tú no lo puedas desmontar. No sabes trabajar. No vas a triunfar en este país. Para triunfar en este país hay que ser excelente. Como yo y mi marido, que somos excelentes en lo que hacemos. No como tú, que eres una mediocre hija de puta. Eso es lo que eres, hija de puta. Ahora yo ahorita me voy a enamorar de esa lástima. Entonces, ¿cuánto te cojo a ti para desmontar yo? Más o menos. ¿Qué ha sido tu vida? Es mi pregunta. Te estoy haciendo una pregunta y estás callada. No, porque de verdad estoy tratando de ser paciente y de... ¿Cómo estás tratando de ser paciente? Tú tienes los cojones cuadrados, lo tienes como de tu madre. Ahí de puta, ¿cómo estás tratando de ser paciente? Porque estás dando cuenta, ¿no? Siempre he discutido y lo he discutido con Víctor, es la imposibilidad de comunicación que se tiene, o sea, que se provoca, o sea, yo no puedo decir, mira, yo voy a llamar a mi abogado. No hables de imposibilidad porque Rolando habló con Víctor y tenemos 10 minutos hablando contigo ahorita, 7 minutos. Después de tener venas, más o menos unas 8, sí, sí es una emergencia. De alguna forma sí lo es porque yo no he recibido respuesta, o sea, no hemos recibido, estamos preocupados porque ya falta menos de, o sea, una semana para hacer que se nos vence el parol y no sabemos qué hacer. Eso es lo que yo quería saber, o sea, ¿qué podemos hacer? Se vence el parol y... Pero, o sea, ¿qué? Creo que no me está... El parol se va a vencer. No hay nada que se pueda hacer. Yo eso lo puedo entender. No se puede hacer nada. El parol se vence. No se puede. No se va a hacer nada. Pero es que creo que seguimos sin entender. No se va a hacer nada. El parol se vence. No, ok. Sabina, creo que Sabina, no me grites para comenzar. Porque te estoy escuchando perfectamente. Se metió el asilo. Ok, está bien. No, se metió el asilo. Para ella no se metió el asilo, para ella no se ha hecho nada. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros? Vamos a ICE, el 26, y te entregamos para que te metas en presa. Pero tú puedes ir el 26 a ICE. Disculpa. Ayer, este chico, Edison, colocó en sus redes quién ha sido estafado por el Ángel de la Frontera y su esposa. Ustedes saben que Ángel de la Frontera solo hay uno, que es él,
y no es autoproclamado, señora Poleo. A él, así lo llamaron sus clientes. Y es una por historia, ganar, por y ganar. Es una historia hermosa lo del Ángel de la Frontera. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo contacto a este chico, Edison, porque conseguí su número de teléfono, porque él mismo lo publicó en su Instagram, y le dejé varios mensajes anoche, porque obviamente yo sí doy la cara. Cuando a mí alguien me señala y me llama estafadora, mentirosa, yo sí doy la cara. Sabina Contreras da la cara. Yo no tengo que ocultarle nada a nadie. Yo, los estafadores se cambian el nombre, cambian su teléfono, cambian su dirección. Yo he vivido en el mismo sitio, todo el mundo sabe dónde está la oficina de Rolando y sabe mi nombre y mi apellido. Entonces yo no me estoy ocultando. Nosotros estamos aquí dándote pero la cara. Pero Sabina no tiene nada que ver con la firma. No sé por qué la gente... como yo soy el abogado, el único abogado. El único abogado y me están atacando. Yo trabajo para ti. No, es que yo no soy tu enemigo. A mí el naranja me encanta. Me encantaría vestirme de naranja. Vamos a ver si lo logras tú. No, yo sola no, todos los clientes. Exacto, no son clientes. Tú no eres cliente. Tú no fuiste cliente. ¿Qué fui yo? ¿Una estafada? Tú no fuiste cliente. Bueno, mi amor, ve a la policía y veas tu reporte policial. Te estoy dando el dato. Ahí donde vivís en Weston. Ve a tu policía de Weston, haces tu reporte policial, haz algo. Te íbamos a demandar en New York. Tenía que ir hasta Brooklyn. Estás por ahí por Brooklyn, Edison. Ya te tengo la dirección también. Él ya está viendo esto seguro. Tenemos todo sobre ellos. Todo. Apoyamos a Rolando, sí, porque yo tengo un movimiento muy grande ahorita de, y a ellos les duelen que ellos no son los, según los que están ayudando a los venezolanos, es que cuando no están nunca ayudando, lo hicieron, es que cuando no nunca ayudando, lo hicieron. No están ayudando, aquí que los detenidos hablen, los que tienen el chat de WhatsApp, que son 40 y algo de familias, que hablen. ¿Quién, cuántos han hablado con Rolando sin que se les haya cobrado un dólar? Ayer hicimos un live a las 2:30 de la noche. ¿Saben por qué les duele? Porque ellos no se paran a las 2:30 de la noche a atender a nadie. Y a dispersarse en la mañana a seguir trabajando. A seguir trabajando. Flojo, vago. So, el ángel de la flor. Ella es el ángel de Miraflores. El ángel de Miraflores. Mira, Patricia. El ángel de Miraflores. Yo no lo estoy diciendo. Y todo esto son opiniones de yo y mi esposa. De lo que estamos leyendo aquí. Y luego, esto es de la comunidad. Tú eres chavista según tu comunidad. Eso te duele tanto que nadie te quiere, lo que estoy viendo. Y atacas a alguien que no es de tu comunidad. Yo no soy venezolano, pero he ayudado más venezolanos que tú en toda tu carrera. No, mi amor, el bebé no está asustado. El bebé está aquí, este niño está aquí, esperando que ver qué es lo que sus papás van a hacer para seguir defendiendo a los venezolanos y para ahora defendernos nosotros de esta víbora. Yeah, eres una víbora, eres una víbora, estás mal. Y tú sabes cuál es la defensa a una difamación, la verdad. Y la verdad no la tienes tú, Patricia Poleo. Patricia, te va a ir muy mal. No sé quién te dijo que fuera buena idea defamarme. Quizás fuerzas fuera de los Estados Unidos te obligaron a hacerlo. So, igual, te están metiendo en problema. Quizás te van a ayudar en estas demandas, que me imagino que sí. Vamos a ver. Bueno, ¿con qué abogado se aparece? La imagen del abogado. Ya, yeah, me quiere ensuciar la imagen. Sí, claro, Patricia me quiere ensuciar la imagen y hacerlo como de una manera sutil, que no es sutil. Sutil. Pero una cosa, y aparte meterse conmigo, la esposa, que no es abogada, como que ya va. ¿Podemos hablar? Mira, Patricia, tú hablaste mal de mi esposa y queriendo como hacerlo menos que no es abogada. Es abogada en Venezuela, de la Universidad Central de Venezuela. También la conocí a mi esposa estudiando leyes y se graduó de abogado en la escuela de leyes en este país, que es lo más difícil que tú jamás podrías hacer porque Jamie, no tienes la capacidad de hacerlo. Y tengo un máster de derechos humanos. Yo no es que soy activista, yo soy especialista en derechos humanos. En ley. Un máster en ley. Y ella va a ver esto. Y por eso nadie la sigue. Esto, ella es tan tóxica. Pero te explico, a mí me llegaron un poco de mensajes de personas que quieren mucho a Rolando. ¿Qué está haciendo esta mujer hablando a Rolando? Te queda grande la boca nombrar a Rolando Vázquez y a Sabina Contreras. Te queda grande. Te quedamos grande en esa boca tuya. Mira, su papá es súper chavista. Bueno, ahí está. Mira, como yo soy el único abogado que habla en contra de los chavistas, todo mundo me ataca por las redes, pero cualquier lo puede hacer. Pero cuando agarramos uno y tuvimos toda esa información, se asustó,
y como es amigo de Patricia, y Patricia estaba atrás de esto, estábamos correctos. Exactamente. Ellos fueron públicos hoy a decir, mira, aquí hay gente que están, han sido destapados. Ok, vamos a ver en corte. So, vamos a ver todo esto en corte y lo vamos a publicar para que todo el mundo lo vea. Ahora va a haber un reality que va a ser el juicio a Patricia Poleo. El juicio por difamación a la señora Patricia Poleo, no. Que se jacta de decir que ella es ciudadana, que este país... Aquí, y como tú lo dijiste en tu programa, aquí en este país las leyes se respetan. Nos vemos en corte y como va a ser público, les vamos a dar acceso a que puedan ver por escrito todos los recursos que se interpongan en la corte, Patricia, porque tienes que ser seria. Tú tienes que ser seria, Patricia. Y ahí va a haber un proceso de cuando podemos abrir o buscar evidencia. Y... obviamente yo voy a tratar de buscar evidencia sobre ella. Mira, otra persona. Es una chavista. Por fin, Patricia, es una chavista. Y les voy a decir algo. Les duele muchísimo lo que Rolando está haciendo. Les duele en la madre. ¿Por qué? Porque Rolando está ayudando a los detenidos. Rolando está sacando a la gente de las garras del régimen de Maduro. Y eso le duele a esa mujer. Y eso le duele a los abogados de pacotilla que le están pagando a ella. Ella tiene muchos, tiene abogados, yo sé, he visto abogados que ella tiene... Estoy hablando con una niñita. ¿Tú eres amiga de la hija mía? ¿Cuánto le dejas con ella? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa lloradera? ¿Qué es esa lloradera, verdad? Bueno, yo no hablo con una persona que esté llorando, pero no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo. Yo entiendo que ustedes no pueden contestar una llamada a esa hora, pero a esa hora a esa hora él me llama a mí. A esa hora es que él puede llamarme a mí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hago para que él pueda hablar con usted? Esa es mi pregunta. Yo entiendo, pero eso no depende de mí. No, lo que me está diciendo no tiene sentido. Es que él me llama a esa hora, esa no es la única hora en la que él puede llamar, eso no tiene sentido. ¿Tú crees que van a tener a los detenidos haciendo llamadas a las 11 de la 1 de la mañana? Ni en el helicóptero. Mientras yo pueda hacerle la... Pero mientras yo pueda hacerte las cosas más fáciles, ¿por qué la lloradera? ¿Qué estás haciendo llorando? Hay que resolver, te estoy